Bueno, Juan Carlos Santos, en Plaza Huincul, ¿cómo está el tema del bono? ¿Qué respuesta han tenido del Ejecutivo Provincial? El Ejecutivo Municipal. Hemos tenido ya reuniones, lo que no hemos cerrado todavía ha sido el monto que hay, ¿sí? Nosotros creemos que para ahí no va a haber problema, porque siempre se dio, sí, de que se dé, pero no se ha acordado, te digo, ya el monto, ¿sí? ¿Y cuál es la pretensión? Y nosotros, por lo menos queremos 40, 45 mil pesos, lo que le dije yo, le tiré así, ¿no? Que unos 45 mil pesos, porque hoy está todo complicado, ¿sí? Está muy feo la situación de no solo de los empleados municipales, también tenemos gente del decreto. No hemos tenido todavía una respuesta, pero yo creo que en la próxima semana va a ser, la próxima reunión, quiero decir, va a ser para ya directamente sacar un acuerdo, ¿sí? Okay. Por ahí quiero agregar, ya que da la oportunidad, también, de que nosotros ayer con el Ejecutivo, cerramos pase a planta, es muy importante que se sepa porque por ahí ha entrado muchísima gente a planta y no lo hemos comentado. Y estos últimos tiempos, bueno, ayer se acordó unos pases a planta, unos retiros de unos compañeros que también ya tienen sus años, se han jubilado directamente. Creo que se sepa, ¿no? ¿Cuántos trabajadores aproximadamente, trabajadores lograron el pase a planta? Y acá tenemos alrededor de 6. ¿Cuántos años? ¿Sabes que ya cumplieron los 3 años? Bueno, ya están listos para pasar a planta, se realizó el legajo porque se hace un estudio durante ahora que lo pedimos nosotros para por el cumplimiento y todas esas situaciones. Uh-huh. Donde cumplieron todos los requisitos, ¿sí? Uh-huh. Así que son compañeros de planta ya. Estamos. ¿Eran trabajadores y trabajadoras que estaban en distintos sectores? ¿Decretos o No, ellos estaban contratados, ¿sí? Y contratados a los 3 años pasan a planta. A medida que se va cumpliendo los 3 años, cuando cumple los 3 años van pasando. Así que están permanentemente pasando a planta. ¿Sí? Uh-huh. ¿Y en el caso de los retiros, cuántas personas? Retiro, acá vamos, tenemos 2 compañeros que se van a retirar, yo calculo que la semana que viene. Uh-huh. Y anteriormente ya hemos tenido mucha cantidad que se han directamente jubilado. No tengo la cantidad exacta, pero son varios, ¿sí? Que ya cumplieron con su etapa laboral.